Three left. Mierda. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video favorito, bienvenidos de nuevo a Half-Life Alyx, capítulo 8, cautiverio. Vamos a darle. Pues aquí estamos. Bueno, si me estáis siguiendo, veréis que he cambiado el formato de la cámara. Ya me diréis en comentarios si os gusta más así o de la otra forma. Y bajé por aquí. Y bueno, y recordaos, si os están gustando estos vídeos, darle un like, compartir y suscribiros. Vamos allá. Comando de esta munición. 15 balas más las del cargador. You know, Russ, I'm sorry I didn't get you any vodka back there. That's okay. Well, you could pick up some on the way back. A la vuelta. Energía. Bueno, esto no lo he visto. ¿Dónde cayó? Eso no lo he ni visto. Tengo que coger esta. Y cogí una de ahí arriba del techo. No me había ni fijado. Vamos a ver. Bueno. Pues nada, vamos a ver si puedo mejorar algún arma. Pelines. Y este. Bueno, ahora ya se abre, ¿no? A ver, no, tengo 11, no puedo hacer nada. Aunque quiera. Bueno. Pues llevo esto. Y para adentro. No registré todo esto, vamos a ver. Cargador. Bienvenido sea. ¿Qué? Lucky, oh no. That's an antlion, Russell. That's an antlion? Yes. So you do know what antlions are. Esas son patudas. O sea, él las llama patudas, vale. Uf. Pues hay un montón. Cargador. Siempre hay que registrarlo todo. Que a la mínima te dejas por ahí cargadores, te dejas de todo. Ok.
Qué horror. Se ha creado un tigre o algo así. Estoy en un zoo. Se han comido un tigre. Madre mía. Eso me da mucha confianza. Me están dando. ¿Sé que está vivo? No, no. Está puto vivo. Tengo que haber pasado de él. Ah, bueno, ¿eh? Pues no te molesto. A ver, ¿por qué vas a estar tocando las narices? Toma el viento. Bueno, supongo que... No. Pues no me valió de nada. Podría haberlo ignorado perfectamente. Vale, tengo un poco de vidilla. Joder, está lleno de imbéciles. ¡Hola, míralas! Vale. Vale. Bueno, no pasa nada. Se las puede matar, ¿no? Hay que darles en la cosa esa, en lo que está iluminado en rojo. Joder. Joder, explotan, que flipas. Está por culo. Vamos a mirar, León. Bueno, estoy entero de vida. Así que te voy a perdonar la vida, bicho. Vamos por saco. Three left. Tú, por saco, tú también. Te voy a meterme por aquí. Hey, any news on the data pod? Your dad's head's down. He's working on it. He's got to be close. Great. Oh, puta. Thank you.
Cago en el bicho este. Vale. Seguro que algo me deja por ahí, pero bueno. Oh, tengo aquí una justo enfrente, tío. Uf. Vale, como veis me voy liando en el cable. Otro que se muere. ¿Tú? ¿Dónde? Vamos a ir un rato con la pistola. Que para esto los puedo matar con pistola y ahorro las balas buenas para otras cosas. Joder. Estate quieto, hombre. Este no lo llevo por si acaso. Una granada. Espérate. Vamos a registrar primero todo. Así. Uy, me tiro una cosa. Toma, yo también te tiro cosas. Se ha muerto, ¿no? Joder, si no se muere con eso. Por aquí entonces no había nada. Me muevo así porque a veces me va mal el mando este. Y como que voy más rápido. Un gorila. Este era el bioma del gorila. Espero que no le hayan puesto una cosa esa en la cara. Vale, para eso era esto. Oh, vale. Así que no lo fabricaron, sino que lo encontraron en el arma. A saber lo que es.
O sea, construir una bóveda alrededor del arma para mantenerlo aislado, supongo, o controlado. Mierda para mí. Un bicho, déjame dormir en su bioma. Se me ha caído la granada. Sí, aquí. Toma por culo los dos. ¿No puedes creer que van a quedar las hormigas León por ahí o qué? Es por aquí, fijo. Three left. Mierda. Y puedo subir, creo. Last cell. Vamos a ver. Puedo ir por los dos lados. Me deja muchas opciones. Así que nada. Por aquí por ahora, seguro que lo tengo que dar la vuelta, pero... Oh. Qué cabrón, se murió con la granada activada. El cerdo, ¿eh? Keep what in? I don't know. I'm not sure if this data pod even knows. But they got something trapped in there. Whoa. Okay. So if it's not a weapon, are we still doing this? The way I see it, whatever's in there doesn't like the Combine very much. So we got that in common. True. So, are we still doing this? We've come this far. I say we keep going.
And if you find out it's something we really shouldn't mess with, we'll call it off. That's my girl. I'll let you know when I find out. Bueno, chicos, otra vez se hace el capítulo un poco largo, así que nada, vamos a cortarlo a la mitad. Así que hasta aquí llegamos. Ya sabéis, si os ha gustado, darle un like, suscribiros, compartir y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.